Granja. La granja tiene muchos animales. Esa no es una vaca. Caballo. Vaca. Caballo. Gallina. Granja. Y una lengua muy larga. Vive cerca del agua y le gusta mucho saltar. ¿Qué es? ¡Es una rana! Veo, veo. ¿Y tú qué ves? Yeah.
iris. Y en este espacio mágico, juntos aprenderemos y nos divertiremos muchísimo. Iris, mira lo que te he preparado. Mi caja mágica. Veamos qué sorpresas nos trae hoy. Jugaremos en un entorno de fantasía. Cantaremos con mucha energía. Conoceremos la ubicación espacial. ¿Ubicación espacial? ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Te refieres a saber qué está a un lado? ¿Qué está al otro lado de nuestro cuerpo? ¿O arriba? ¿Y abajo? Sí, eso mismo. Acompáñame a un lugar que te va a gustar mucho. ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Una manzana! Mira lo que tengo aquí, Amarita. Hola, niños. Hola, Marta. Hola, Cris. ¿Cómo estás, Iris? Niños, ¿qué están haciendo? Vamos a ver, aquí vamos a jugar. Sígueme la mano, a ver, sígueme la mano. Síguele, sí. ¿Y lo puedo hacer yo también? Claro, ven, esto es muy fácil. Ven, a ver. Estamos en el Centro Infantil del Buen Vivir Manuela Cañizares, donde muchas madres trabajadoras dejan a sus niños tiernos al cuidado de estas expertas pedagogas. A los niños y niñas debemos estimular a distinguir objetos para que puedan diferenciar un lado del otro. Esto desarrollará sus habilidades. Ustedes también lo pueden hacer en casa. Es muy fácil. Benjamín, mira. Y así se les fijan sus ojos, porque a veces se les ponen bizquitos. Y ahora vamos a ir donde nuestra amiga Margarita, que está en su casa con su bebé. Vamos a jugar, mi señorito Germán, esta semana a la mariposita para que amplíe la capacidad visual de objetos en movimiento. Señor, buenas tardes. ¿Cómo le va, mi don? ¿Cómo ha pasado? Hola. Vamos a... ¿Cómo están? Ya estoy como jugando a la mariposita, entonces, para que sí. Ahora sí, mamita, le toca a jugar con usted. A ver, ¿cómo le va? A ver. Por aquí pasaba una mariposita de muchos colores, comiendo sopita. La estimulación para la ubicación espacial de los bebés es muy simple. Con solo tomar un objeto que les llame la atención, podremos hacer que su mirada se dirija de un lado a otro lado. Los centros infantiles del Buen Vivir son espacios creados por el Gobierno Nacional para estimular destrezas y habilidades de los niños y niñas de 1 a 3 años, logrando de esta manera un mejor desarrollo para ellos. Periquita se parece a su mamá. Por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Los niños y niñas desde muy pequeñitos intentan descubrir el mundo que les rodea. Y la ubicación espacial permite desarrollar esa habilidad, el saber dónde estoy y qué tengo a mi alrededor. Cuando los niños crecen, quieren conocer más del mundo. Es por eso que hay varios ejercicios que van a ayudar a fortalecer todas sus habilidades en cuanto a ubicación espacial. Esto les va a ayudar a los niños a crear nociones sobre lugar y más adelante, sobre tiempo, distancia y medida. Mamis y papis también, por supuesto. Hagan estos ejercicios y los que van a ver más adelante con sus niños en sus casas. Esto les va a ayudar a ubicarse, a saber dónde están. Recuerden, ubicación espacial. Arriba. Vamos a jugar. Estoy un poco perdida. Debo ubicar mi casa. ¿Dónde estará el camino? A mi derecha, donde tengo mi reloj rosado, o a mi izquierda, donde tengo mi pulsera tomate. ¡Derecha! ¡Sí! ¡Derecha! ¡Gracias!
casa desde ahí? Estará allá arriba, cerca del verde bosque. O allá abajo, al lado de la laguna azul. ¡Arriba! ¡Bien! ¡Llegué! ¡Fue fácil! ¡Gracias por su ayuda! A medida que los niños crecen, avanzan en su aprendizaje y con una buena estimulación, se desarrollarán aún mejor. Y para ayudarte, aquí te mando algo. ¡Qué buena idea! ¡Niños! ¿Quieren dibujar? ¡Sí! Dibujo. Voy a subirme a ese barco. Ahora estoy adentro del barco. Ahora estoy afuera del barco. Adentro. Afuera. Me ubico aquí. Ahora estoy adelante de la palmera. ¿Y ahora dónde estoy? Estoy detrás de la palmera. Adelante. Detrás. Es importante saber que la mejor forma de aprender es repetir. No duden en repetir y repetir. Así los niños aprenden más y se divierten. ¿Quieres que te ayude? Mira dentro de mí. ¡Hola, Emi! ¿Qué haces con tantos instrumentos a tu alrededor? ¿A tu derecha? ¿A tu izquierda? ¡Por todos lados! ¿Vamos a cantar? ¡Sí! ¡Todos a cantar y recordar! ¡Qué bien! ¿Les gustó? ¡No dejen de cantar! ¡Adiós! ¡Chao, Emi! ¡Nos vemos pronto! Disfrutamos mucho hoy. Aprendimos la ubicación espacial. ¿Qué tengo a un lado y qué tengo al otro lado de mi cuerpo? O sea, ¿cuál es mi lado derecho y cuál es mi lado izquierdo? ¿Qué significa arriba y qué significa abajo? ¿Te acuerdas cuando me ubiqué adentro del barco y luego estuve fuera de él? ¿O cuando me puse adelante de la palmera y detrás de la palmera? ¡Fue divertido! Recuerden, mamis y papis, que un niño o una niña bien estimulados desarrollarán sus capacidades al máximo. Hagan estos mismos ejercicios en sus casas, de acuerdo a la edad de sus hijos. Utilicen lo que tengan a la mano. Y ustedes, niños, nunca dejen de sonreír. ¡Hasta la próxima!
colores de mi país. Las mariposas de Mindo. En Mindo, las mariposas vuelan y se posan en las flores de colores. Las mariposas bailan por los aires y juegan en el bosque mientras el viento las arrulla. ¿Qué colores tienen las mariposas? Blanco, azul, amarillo, rojo, verde. ¡Qué lindas son las mariposas! Sueños y colores de mi país. Muchos sonidos. La gente va y viene por todos lados. Hace ejercicio y pasea con la familia con sus mejores amigos. Se venden muchas cosas. Él es Don Jorge. Siempre me gusta cuando suena su campana. Él es el heladero. ¡Qué rico! Pasar en mi barrio con mi familia. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo algo verde. Tiene ojos chiquititos y una lengua muy larga. Vive cerca del agua y le gusta mucho saltar. ¿Qué es? ¡Es una rana! Veo, veo. ¿Y tú? ¿Qué ves? ¡Veo, veo! Pregúntame y te responderé. Aún no sé la respuesta, pero la averiguaré. Pregúntame, hazlo sin temor. Hay que averiguarlo, pero juntos es mejor. Pregúntame, pues yo soy Babau. Y junto con Demetrio lo vamos a averiguar. Babau, ¿te puedo preguntar? Pregúntame. Agustín, aquí te dejo la leche y las galletas para que te tomes. Babau, te puedo preguntar. A ver, Demetrio, sonríe. Pero sácate esa máscara, ¿cómo vas a salir así en la foto? Ay, ¿se dan cuenta ustedes? Demetrio tiene pánico escénico, por eso está con esa máscara. Y ni siquiera le gusta hablar. ¡Demetrio, te quiero tomar la foto! ¡Ay! Sonó el oreja pad. O el felpad, ¿cómo se llama? Felpad, oreja pad. Bueno, sonó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate, ahí la cámara. Ay, perdón. ¿La oreja paz? Pregunta, pregunta, es bueno preguntar. Jamás tengas miedo de averiguar. Si algo no entiendes, debes preguntar. Encuentra respuesta a tu curiosidad. Papá, ¿de dónde viene la leche? Pues sí, es una muy buena pregunta, Demetrio, sí. ¿De dónde vendrá? No sabes, bueno. Pues yo creo, ¿será de alguna fruta que viene? ¿Crees que no? Ya sé. Viene de la tienda. Sí, bueno, pues sí, no, pero ¿dónde estaba antes? ¡En el supermercado! Sí. ¿Antes? Pues, no sé, no tengo idea. Tú tampoco tienes idea. Bueno, averigüemos. Oye, pero espera un momento.
¿Tienes una respuesta para cada pregunta que yo te haga ahí en esos cartelitos tuyos? Sí, sí, claro, sí tiene una pregunta, ya. Bueno, coge la cámara y vamos a averiguar. Yo hasta eso busco acá en el Oreja Paz donde hay leche. Leche. Vamos a ver leche. Babau, te puedo preguntar. Creo que estamos bien, Demetrio. Aquí el Felpad no miente, creo. Estamos en Machachi. Pero ahora, ¿cómo le encontramos a Juan Fernando? ¿Será que le gritamos un poco? Está enorme esto. ¡Juan Fernando! Por acá tampoco veo leche. ¿Por dónde es, Demetrio? ¡Nos perdimos! Papá, te puedo preguntar. Mira, Demetrio, cuántas vacas. ¿Estás grabando? ¿Sí estás grabando? Mira, graba. Hay un montón de vacas. Pero ninguna conoce a Juan Fernando. Bueno, al menos no me han dicho nada. Solo dicen... Bueno, pero el Felpad decía que es por acá, si es que no puede mentir. Vamos, Demetrio. Vamos. Hola, Clarita. ¿Cómo te va? ¿Le has visto a Juan Fernando? ¿No le conoces? No, yo no le conozco, le estoy buscando. Cuéntame. Mira, Demetrio. Se llama Clarita. ¿Y estás bien, Clarita? ¡Guau! ¡Cuántas vacas! ¿Qué, yo nunca había estado en un sitio así. Nunca me había dado cuenta. Demetrio, ¿estás grabando? Pero avísame que estás grabando, nosotros aquí conversando. Claro. Mira, Juan Fernando, te presento a Demetrio. Hola. Sí. Miren, amigos, él se llama Juan Fernando. Oye, te estábamos buscando por todo lado, pero solo veíamos vaquitas. Estamos aquí en la hacienda. Ah, esta es una hacienda. Esta es una hacienda, aquí están todas nuestras vaquitas. ¡Oh! Oye, pero yo encontré en el internet que podía preguntarte a ti de dónde viene la leche, por eso te estoy buscando. Perfecto. Yo sé que viene de la tienda. No, no va a venir de la tienda. ¿Ah, no? No viene de la tienda. ¿De dónde viene? Viene de aquí, de cada una de estas vacas que ves de aquí. A ver, ¿de las vacas? Sí. ¿Viene de la vaca? ¿Y no hay leche de otra cosa? De otros animales. Viene también de la cabra y de la oveja también. Pero aquí es de vaca. Aquí es de vaca. La leche que todos comemos casi siempre es de vaca. ¿De vaca? Sí. ¡Wow! ¿Y qué les están haciendo a las vacas que tienen unas cosas así de metal? Ahorita les están poniendo, les ponen una pezonera. ¿Una pezonera? ¿Qué es la pezonera? La pezonera es una cosita que se le pone en la ubre de la vaca, en el pezón de la ubre, para que empiece a sacar la leche. ¿La ubre es de ahí de donde sale la leche? La ubre es de donde sale la leche. Toda la leche que te comes, que todos nos comemos, sale de la ubre. ¡Wow! O sea que las vaquitas nos dan la leche. Pero la leche ya sale con sabor a chocolate. ¿Cuál vaca da con sabor a fresa? Ninguna. ¿No? ¿Ah, no? No, el sabor le pones luego. Ah, le pones luego. Sí. Ahorita solo sale leche con sabor a leche. Leche con sabor a leche. Sí. Y se pasteuriza la leche y ahí sí va a la tienda. Se la enfunda, se pone en Tetra Pak y ahí se va a la tienda. Entonces, ¿ves, y ahí, si quieres, le ponen sabores. Ahí sí también. Ahí pone sabores. Yo te decía que la leche viene de la vaca que está en la hacienda. Sí, no te decía. Bueno, pero tenía la idea. No decía porque quería que todos averigüemos. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Dime. ¿Podemos ordeñar a una vaca así, al estilo de antes? Claro que sí. Puede. ¿Cómo es que se llamaba esa? Pezonera. Sin la pezonera. Sin la pezonera. Claro, sin pezonera. Sí. A mano. A mano. Muy sé bien. ¿Cómo? Babau, te puedo preguntar. ¡Guau! Miren, Anita está ordeñando a la vaquita. ¡Qué divertido! Ordeñando a mano. Sí, como se lo hacía antes. Oigan, pero qué divertido. ¿Quieren aprender a ordeñar una vaca? Miren, se tiene que usar las dos manos. ¿Quieres aprender, Demetrio? Sí, tienen que hacer, a ver, con la una mano así, de arriba abajo, y con la otra igual. Una, dos, una, dos. Una, dos, una, dos. A ver, Demetrio. ¡Eso! Ordeñemos a la vaquita. A ver, con ritmo ahora sí. A ver. Un, dos. Ordeña, ordeña a la vaca. Ordeña, ordeña a la vaca. Ordeña, ordeña con Demetrio. Con Babau y con Anita. ¡Qué bonito! Oye, qué chévere. Babau, te puedo preguntar. ¡Guau! Rica y deliciosa leche recién ordeñada. Miren, salidita de la vaca. No de la tienda. Sí. ¡Wow!
¡Qué rico! ¿Saben que la leche tiene muchas vitaminas y tiene proteínas y tiene mucho calcio? Por lo que es bueno para que los huesos crezcan sanos y fuertes. Sí, ¿y saben qué tiene también? Tiene grasa, que sirve para que tengamos mucha energía. ¡Ay! Además, la leche es muy rica, pero si quieres puedes tomarla con un poco de frutas. ¡O con chocolate! O tal vez como un batido así friecito. ¡O como una colada caliente! ¡Mmm! ¡Es sabrosísima! A ver... ¿Quieres un poco? Está rica. ¡Muy bien! Creo que hoy aprendimos muchas cosas muy interesantes. Veamos si me puedes ayudar a contestar estas preguntas. A ver, ¿de dónde viene la leche? ¿De la vaca? ¿De una tortuga? ¡De la tienda! ¡Eso, eso! ¡De la tienda! ¡Ay, ay, no! ¡No, no! ¡Que diga! ¡De la tortuga! ¡De la vaca! ¡De la vaca! ¡De la vaca! Yo sí sabía, solo estaba viendo si ustedes saben. ¡De la vaca! A ver, otra pregunta. ¿La leche es buena para poder volar, tener huesos fuertes, contar buenos chistes? ¡Eso! ¡Para tener huesos fuertes! ¡Sí! Claro que con huesos fuertes podemos contar buenos chistes. A ver, la última, la más difícil. La vaca hace miau, pío pío, mu. ¡Eso! Lo hiciste bien, a ver. Mu. Demetrio, haz mu. Muchas gracias, Juanfer. Ahora sí ya sabemos todos de dónde viene la leche. Ya sabes que no es de la tienda. Sí, no es de la tienda. Oye, ¿cómo se llama esta hacienda? Es la hacienda Yanayura. Hacienda Yanayura, acá en Machachi. Sí. Y aquí hay vacas. También. Qué bonito. Babau, te puedo preguntar. Gracias, Babau. Ya sé que la leche viene de la vaca. Preguntar no es difícil cuando algo no sé. Preguntar no es difícil, la respuesta obtendré. Ahora sé la respuesta, yo ya lo descubrí. Pregunté ya a la vuelta, algo nuevo aprendí. Hoy aprendimos que la leche no viene del supermercado, sino de la vaca. También aprendimos a ordeñar una vaca y jugamos. Y aprendimos que la leche es buena para todos los niños y niñas. Bueno, y para los perros de felpa como yo, sí. Ah, y también para los jóvenes con pánico escénico como Demetrio. Ay, bueno, eso es todo. Adiós. Oye, Demetrio, ¿cómo vas a tomar la leche si ocupas esa funda en la cabeza? ¡Sácate! Pregúntame y te responderé. Hehehe